vamos a ver al final. High Glossary es un proyecto web creado hace 4 años que reinventa la palabra grosero para trasladarla al mundo gastronómico. Otro de los finalistas de esta categoría es el blog viajerosinlímite.com, un portal creado por Miguel Donay en el que comparte los viajes que lleva realizando desde hace 10 años desde el punto de vista de un viajero en silla de ruedas. Son, creo que, cerca de 40 países los que he recorrido algunos varias veces desde hace 10 años y toda esa información poco a poco la hemos ido volcando hasta conformar lo que es Viajeros sin Límite, con la garantía de que yo he estado ahí porque me ven en el vídeo, ¿no? Por tanto, se sienten mucho más identificados y la gente en general pierde seguido. El guardabares.es es un blog y archivo de bares clásicos de Zaragoza que conservan su esencia. Este portal se creó... Y el ganador es viajerosinlimite.com. Sin saber muy bien dónde íbamos a llegar y sin planificar absolutamente nada. Y bueno, como dice un buen amigo mío, pasamos de pagar por viajar a que nos paguen por viajar. Lo cual está bien. En fin, Viajeros sin Límites simplemente es el blog de un loco en silla de ruedas que recorre los lugares más hermosos y accesibles de cualquier parte del mundo y en donde el protagonista es el destino. Es la accesibilidad, la belleza del destino. Y ese loco que va en la silla de ruedas y en el telegón simplemente tiene la suerte de estar ahí, ¿no? Bueno, agradecer a los más de 200.000 personas que visitan mensualmente el blog, a los más de 4.000 personas que nos han escrito emails durante este año para preguntarnos, para hacernos consultas sobre los vídeos, sobre los viajes, sobre alguna cosa que a lo mejor el vídeo no cuenta demasiado, ¿no? Y en fin, gracias a todos, gracias a Javier, que es el que da poesía a las imágenes, gracias a mi chica, que es la que me da energía y fuerza para hacer todo esto. Y en fin, gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí, y en fin, que con todo esto, con fuerza, a seguir viajando. Mamá, gracias por la presentación.